En Colombia, todos los vehículos de carga deben cumplir con un peso reglamentario para garantizar la vida útil de puentes y carreteras. Por esto, la Ruta del Sol Sector 2 ha instalado en la Lizama Santander un innovador sistema de básculas dinámicas que facilita la tarea de pesar los vehículos que transitan por este importante corredor vial. Lo que hemos hecho ahora es colocar además unas básculas dinámicas que están instaladas antes de las básculas estáticas y que pesan los vehículos en movimiento. Con esto los vehículos, la mayoría de los vehículos no tendrán que detenerse para ser pesados y podrán causar menos congestiones sobre la carretera. Para acceder a este servicio, cada conductor debe hacer el ingreso a la estación de pesaje circulando en primer lugar por la báscula dinámica, que pesará el vehículo en movimiento e inmediatamente le informará si debe dirigirse a la báscula estática o si puede continuar su viaje. Los vehículos que deben ser pesados son todos los vehículos de carga que circulan por las carreteras del país. Entonces estos vehículos acceden a esta estación primero circulando por la báscula dinámica. Una vez pasan los vehículos por esta báscula, entonces sale un mensaje, un letrero digital que le indica si debe proseguir su camino o tiene que detenerse a ser pesado en la báscula estática. El objetivo de este sistema es agilizar el paso de los vehículos por el sistema de pesaje, ahorrando tiempo de viaje a los conductores y evitando largas filas en la vía. Pues las básculas están muy buenas por buena medida y la otra línea que dejan le sirve a uno porque puede uno andar más rápido. Le rinde a uno más para poder transitar, agiliza más para que pasen los otros también. De esta manera se demuestra el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol con la correcta prestación de los servicios, garantizando la seguridad y la comodidad de los usuarios en la vía.